Aunque muchos nicaragüenses consideran insuficiente la disminución en la tarifa del servicio eléctrico, miembros de la Central Sandinista de Trabajadores apoyan esa iniciativa, reducción que podría darse paulatinamente, aseguran. Los detalles con Geraldine Domínguez. Central Sandinista de Trabajadores pronuncia su respaldo a la reducción del 3% a la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio que hiciera el gobierno. Admiten que aunque parezca insuficiente, se espera que este tipo de ajustes se den gradualmente. Un tema pues que ha generado una serie de inquietudes, una serie de discusiones, una serie de criterios, unos positivos y otros en desacuerdo. Pero los trabajadores y los pobladores creemos que también esta es una señal que apunta a esa ruta de la estabilización y a la ruta de la protección de los sectores más vulnerables. Todavía probablemente insuficiente, sí, y por eso la medida también establece un párrafo que dice que está siendo revisada para efectos de ver las posibilidades pronto de poder hacer un nuevo ajuste a la tarifa de energía eléctrica. De tal manera pues que nosotros creemos que es muy importante respaldar estas decisiones, estas medidas. Sin embargo, la población ha mostrado descontento por la alteración en sus recibos de luz. ¿Un reclamo? ¿Le ha venido muy alto el recibo? Sí, me vino muy alto y por eso me tuve que detener con el pago y ahora me quieren hasta cortar. Algo es de 300 y tantos por aquí. Y ahora, mire, 900. ¿Esta reducción del 3% le parece suficiente o debiera de reducirse más? Bueno, pues tal vez no sea lo que uno desea, ¿verdad? Pero al menos ya es algo, pues. Eso tal vez viene a ayudar un poco. Lo que pasa es que estas empresas generalmente se aprovechan. ¿Tienen muy alto? Demasiado alto. ¿Ah? Dicen que le bajaron el 3%. ¿Usted qué le pero parece? Bueno, así dicen, ¿verdad? Ojalá y Dios quiera que se cumpla. Porque dicen que le bajan, pero a la hora llegada le vuelven a subir. Hacen lo mismo de la gasolina. Le bajan un peso y le suben cuatro. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿Te viene a reclamar? Vengo a reclamar porque demasiado, ¿no? Pero ni negocio tengo para pagar esta cantidad que tengo. Por otra parte, aún existe la preocupación sobre la especulación de precios en varios productos de la canasta básica. El día de ayer hicimos un sondeo rápido de 7 productos de la canasta básica y nos encontramos que de esos 7 productos, 6 han sufrido incrementos y forman parte de los productos fundamentales de esa canasta básica. Estamos hablando de arroz, azúcar, aceite, frijol, huevo, pollo. Esos han sufrido un incremento en el rango de 3, 5, 10, 15, 20, 25 córdobas de incremento. En Acción 10,